Más allá quería tomar una foto de cómo se cuadraban los taxis y todo ello, pero no. La calamina está pisada, ¿no? Sí, si se da cuenta, en la misma esquina, por ahí, no sé con qué habrán golpeado y todo, por ahí salieron, treparon el techo de ahí. ¿Quién nos va a atender acá? Doctora, por esta casa han ingresado los efectivos para agarrar a los delincuentes. Señora, por favor, estamos ya. Doctora, ese es el nuevo cuerpo de la Mira, nosotros lo que queremos pedir como comerciantes es seguridad. Ajá. Las 24 horas de seguridad, porque en esta noche han tratado de robar varios establecimientos en esta cuadra de Girón, Cajamarca y Arequipa. Ya. Pero estamos viendo también la actitud de nuestras autoridades de la policía, que no lo están tomando con seriedad. En todo caso, nosotros a la próxima estaremos tomando justicia con nuestras propias manos. Eso está advertido a los delincuentes. Si vamos acá, no lo vamos a permitir. ¿Qué mensaje daría a los delincuentes acá? Que se abstengan a venir a este lugar, que se vayan por otro lugar. Pero acá prácticamente van a... ¿Qué les va a pasar a ellos? ¿Qué les va a pasar a estos delincuentes? Tenemos que tomar... Estos delincuentes que ahorita que están detenidos en la comisaría, en la fiscalía, tienen que pagar el delito, y si es que salen, prácticamente el pueblo va a tomar con sus propias manos la justicia.